Hola amigos, en este video les contaremos 39 datos curiosos de Nikola Tesla. Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Croacia, que en ese momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Su nacimiento fue alrededor de la medianoche, durante una tormenta eléctrica. En esa época, las personas pensaban que nacer en medio de una tormenta era mal augurio. Pero su madre, para calmar la situación, le dijo a todos los presentes que la tormenta no sería ningún inconveniente, porque sería un hijo de la luz. En el año 1863, su familia se muda a la ciudad de Gosby. Allí completó 4 años de escuela primaria en 1867, siendo un excelente alumno, y su nombre se inscribió en el libro de oro de la escuela. En el año 1874, con tan solo 17 años, contrajo cólera y permaneció en cama durante 9 meses completos. Su padre le prometió que si él se recuperaba, lo enviaría a estudiar ingeniería en el Politécnico de la ciudad de Graz. En el año 1881 consiguió empleo como ingeniero en la primera oficina central de teléfonos de Budapest y se desempeñó como jefe de electricidad. Justo allí construyó su primer invento, un dispositivo de amplificación de voz en el teléfono. En el año 1882 consiguió empleo en la compañía Continental, que era el principal representante de Thomas Edison en Europa. Por cosas de la vida, Tesla trabajó reparando máquinas de Edison, pasando un tiempo en varios lugares de Francia y Alemania. Ya en el año 1884, Tesla se dio cuenta que en Europa no había comprensión ni apoyo para sus descubrimientos revolucionarios, por lo que aceptó la oferta de Charles Batchelor, un estrecho colaborador de Edison y su representante en Europa, para trabajar en la fábrica principal de Edison en Nueva York. Cuando el joven Tesla se presentó, llevaba una nota del señor Batchelor que decía lo siguiente: querido Edison, yo solo conozco a 2 grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es este joven. En enero de 1885 fundó su primera empresa. Tenía como nombre Empresa de Fabricación y Luz Eléctrica Tesla en Nueva York. En el año 1887 creó otra empresa llamada la Tesla Electric Company, que tenía como objetivo aplicar sus inventos en el campo de la corriente alterna polifásica, es decir, corriente constituida por la combinación de varias corrientes monofásicas que tienen el mismo periodo y amplitud, pero distinta fase. Fue en dicha empresa donde construyó sus primeros motores y generadores de inducción polifásicos. Entre los años 1888 y 1891, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos le aprobó un total de 36 patentes que le permitieron desarrollar por completo lo que se conoció como el sistema polifásico de Tesla y sentó las bases de la segunda revolución industrial. El 23 de junio del año 1891 se le otorga la patente 454.622 por un invento llamado el transformador resonante. Hoy en día es conocido en todo el mundo como la bobina de Tesla. El 30 de julio del año 1891, es decir, 37 días después de conseguir la patente de su bobina, Tesla recibió la nacionalidad norteamericana. Ya en el año 1892, retornó a Europa, visitó Londres y París, y ante grandes figuras científicas e ingenieros de la época, da una conferencia titulada Experimentos con corriente alterna de alto potencial y alta frecuencia. En ese viaje, recibe la noticia de que su madre estaba cerca de la muerte, por lo que viajó a la ciudad de Gosby el 15 de abril, justo a tiempo para despedirse de la persona que más amaba. El 2 de junio de 1892 visitó por única vez en su vida la ciudad de Belgrado, capital actual
actual de Serbia. Allí pasó 31 horas. El rey Aleksandar Obrenović lo recibió con los más altos honores. Tesla fue condecorado con la Orden de San Saba, siendo la primera condecoración recibida por su labor científica. En el año 1893, durante la Feria Mundial de Chicago, los pabellones se iluminaron con la ayuda de 12 generadores bifásicos de Tesla, cada uno de los cuales producía 1000 caballos de fuerza a una frecuencia de 60 Hz. En el año 1894, es elegido como miembro correspondiente de la Real Academia de Serbia. Aunque este fue uno de los primeros reconocimientos significativos de su exitoso trabajo científico e inventivo, la Real Academia de Serbia no lo elegiría por unanimidad como miembro real hasta el 16 de febrero de 1937. El 14 de marzo de 1895, sospechosamente se incendió su laboratorio y resultaron destruidos todos sus prototipos de máquinas, cientos de bombillas de su diseño original, libros, cartas y valiosa documentación técnica. En la noche del 15 al 16 de noviembre de 1896, se puso en funcionamiento la primera gran central hidroeléctrica de corriente alterna del mundo en el río Niágara. Los primeros kilovatios se transmitieron desde el Niágara hasta la ciudad de Buffalo, a unos 40 kilómetros de distancia. De las 12 patentes utilizadas en la construcción de dicha planta, 9 pertenecían a Nikola Tesla. En el año 1897 construyó una estación de radio que transmitió señales a una distancia de más de 40 kilómetros. Ya en el año 1900, con ese invento, obtuvo la patente para un sistema de transmisión de energía eléctrica, que describe un sistema de 4 circuitos resonantes sintonizados a la misma frecuencia y un sistema de antenas transmisoras y receptoras. En el año 1898, demuestra el funcionamiento de un barco teleautómata en la primera exposición de aparatos eléctricos en Madison Square Gardens. Hizo una demostración del famoso experimento en el que controlaba el movimiento de un modelo de barco de forma remota, utilizando ondas de radio. La patente que obtuvo fue bajo el título Método y aparato para controlar el mecanismo de un vehículo o vehículos en movimiento. En esta ocasión, consciente de la gran importancia de esta patente, la registró en 11 países. Queremos agradecer el apoyo que nos brindas al suscribirte a este canal y realizar tus comentarios. Te invitamos a darle clic en la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos video nuevo. También nos ayudarías a crecer si nos regalas un like y comparte con tus amigos. ¿Quedó claro? ¡Señor, sí, señor! En el año 1900 publicó un artículo titulado El problema del aumento de la energía humana en la revista de su gran amigo Robert Underwood Johnson, el cual atrajo un interés extraordinario del público debido a sus muchas ideas científicas sobre la energía como un aspecto importante de nuestra civilización. Entre los años 1901 y 1902, construyó un laboratorio con torre de transmisión en Long Island, en los Estados Unidos, el cual fue diseñado por el renombrado arquitecto estadounidense Stanford White. Sin embargo, nunca se terminó, tal como estaba planificado originalmente. Según el plan de Tesla, las señales de la torre de transmisión se enviarían de forma inalámbrica a través de la Tierra, que es un cuerpo conductor, y se recibirían en cualquier parte del planeta. Este maravilloso proyecto no contó con el apoyo suficiente de los inversionistas, por lo que se vio obligado a abandonar el proyecto en el año 1906 y dedicarse a la investigación e inventos de ingeniería mecánica.
Es en el campo de la ingeniería mecánica donde Tesla construyó el primer modelo funcional de una turbina sin aspas. Descubrió el principio original de la propulsión de fluidos que aplicó a bombas, turbinas, compresores y ventiladores. Este hallazgo, que había concebido en 1890 y formulado a principios de 1902, se presentó por primera vez a expertos científicos el 1 de junio de 1906 y se aplicó en la práctica durante el año 1907. Entre 1908 y 1911 fue colaborador de la empresa manufacturera estadounidense y británica en los trabajos relacionados con las máquinas de propulsión de barcos. En el año 1909 fundó la empresa Tesla Propulsion Company, con sede en Nueva York. El objetivo de la misma era la explotación de sus inventos de ingeniería mecánica. En el año 1913 se asoció con el renombrado artista y diseñador de Nueva York, Louis Tiffany, para comenzar a trabajar en una fuente para el interior de las joyerías de Tiffany. Durante los siguientes años, trabajaría en el diseño y construcción de varios modelos diferentes de fuentes, pero sin mucho éxito comercial. En el año 1916 vendió la licencia para la patente del velocímetro a una empresa de Boston, una de las mayores fabricantes de instrumentos de precisión, relojes y velocímetros. Según la documentación de Tesla, la empresa vendió unos 60.000 velocímetros, en su mayoría integrados en vehículos fabricados en serie. En el año 1917, apenas 4 meses después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial, Tesla presentó el primer modelo de lo que luego se conocería como el radar. En un artículo de prensa describieron este invento como un rayo eléctrico para destruir o detectar un submarino bajo el agua a una distancia considerable. En el año 1923 presentó 2 solicitudes de patente de tecnología química, una por el proceso de tratamiento y transporte de azufre y la otra por el aparato de tratamiento y transporte de azufre. Después de un largo proceso, ambas fueron aprobadas. Sin embargo, Tesla no pagó el impuesto de $20 en el plazo legal de 6 meses, por lo que su solicitud se consideró retirada. En el año 1928, a los 72 años, se le concedió su patente final de un aparato para transporte aéreo. Fue el primero en imaginar una máquina voladora con despegue y aterrizaje vertical, una combinación de helicóptero y ala fija que sería propulsada por sus turbinas. Entre los años 1934 y 1941, propuso unos proyectos en telegeodinámica. Este término recién acuñado lo usó para describir una tecnología que consistía en transmitir mecánicamente energía a través de la Tierra. En otras palabras, es un concepto de resonancia electromagnética para la exploración sísmica subterránea. En el año 1935, firmó un contrato con representantes comerciales soviéticos en Nueva York. Fue conocido como el arma secreta de Tesla. Básicamente, trataba sobre proteger a la Unión Soviética de agresiones enemigas mediante la construcción de un muro impenetrable creado por una nueva arma. En ese contrato se comprometía a presentar en un plazo de 4 meses un proyecto detallado con planos de instalaciones que pudieran generar un potencial de 50 millones de voltios, disparar un haz de partículas concentradas a una distancia de al menos 150 kilómetros, con un máximo de velocidad de al menos 50 kilómetros por segundo y producir efectos devastadores en el objetivo. En 1936, durante uno de sus habituales paseos por las calles de Nueva York, fue atropellado por un carro, resultando gravemente herido, por lo que tardó varios meses en recuperarse. La lesión hizo imposible mantener su ritmo de vida cuidadosamente alimentado y contribuyó a su debilitamiento gradual y eventual muerte.
Contrario a lo que muchos creen, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla no fueron enemigos acérrimos, según el historiador Bernard Carlson, a pesar de que estaban en bandos contrarios en la Guerra de la Corriente. Ambos siempre manifestaron un respeto mutuo, a pesar de tener una relación de amor y odio. Los que lo conocieron aseguran que Tesla tenía una personalidad excéntrica, siempre centrado en su trabajo, tanto que apenas dormía, algo que no ayudaba a sus hábitos que llegaban a ser obsesivo-compulsivos. Por ejemplo, estaba obsesionado con el número 3 y todos los números divisibles por el 3, y realizaba ciertos rituales compulsivos asociados a este número, como dar 3 vueltas al barrio antes de entrar a su casa. También sufría de germofobia, es decir, un miedo tremendo a los gérmenes, por lo que siempre usaba muchas servilletas y pañuelos, sobre todo para comer. Sentía una gran aversión por la suciedad y sentía pavor por el mero gesto de darle la mano a una persona. Otro comportamiento fuera de lo común es que cenaba siempre, siempre a las 8 y 10 de la noche, todos los días, sin discusión. Desde muy joven, Tesla se dio cuenta que los humanos estábamos arruinando los recursos naturales del planeta demasiado rápido, y pensó que la mejor forma de frenar esta situación era usar alternativas a los combustibles fósiles. Es decir, debíamos usar fuentes renovables. De ahí que investigara la posibilidad de recolectar energía natural del suelo y del cielo, creando, entre otras cosas, relámpagos artificiales en laboratorio. Tenía en la cabeza la idea de que era posible hacer que la energía fuese gratuita para todo el mundo. Lamentablemente, nadie parecía estar interesado en financiar este tipo de energía. Durante toda su vida registró más de 900 patentes. En el año 1960, durante la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, celebrada en París, se aprobó una resolución nombrando la unidad de inducción magnética en el Sistema Internacional de Unidades como Tesla. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943, a la edad de 86 años, mientras dormía en su departamento en Nueva York. 2 meses y medio después de su muerte, el 25 de marzo de 1943, a petición de su sobrino Sava Kosanovic, sus restos fueron incinerados. ¿Conoces algún otro dato sobre la impresionante vida de Nikola Tesla? Recuerda, si llegaste hasta acá, te gusta nuestro contenido. Y si aún no lo has hecho, agradecemos tu apoyo suscribiéndote a este canal para seguir creciendo. Es muy fácil y además es gratis. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mira!